Nos vamos a Ecuador ahora, porque ahí no la están pasando mejor que nosotros. Están corriendo una campaña electoral signada por la violencia. Acaba de ser muerto ayer un candidato relevante de apellido Villavicencio. Vamos a hablar sobre eso con Erika Vera, que es periodista y nos atiende desde allá. Hola Erika, Nico Yacoy en Ecomedios. Buen día, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo están, colegas? Desde Guayaquil, Ecuador. En esta ocasión, un gusto saludarlo. Bueno, Ecuador amanece de luto nacional tras el sensible asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Esto ocurrió cuando el candidato salía de un mitin político al Sí, norte de la capital. en Él un se colegio, encontraba ¿no? compartiendo. Así es, en un colegio de la capital. Sí. Él se encontraba en ese momento compartiendo, como parte de su campaña, como parte de los recorridos, se encontraba compartiendo con sus coidiarios, simpatizantes. Al salir de ese lugar, como lo pudieron observar tal vez a través de las redes Sí, sí, sociales, sí. él se disponía a subir a su vehículo, que estaba siendo, entre comillas, resguardado por parte de la Policía Nacional. Él fue baleado, aproximadamente unos 40 indicios balísticos que cegaron la vida del candidato. Él fue minutos posteriores llevado a una casa de salud muy cercano hacia el lugar Sí. donde fue baleado y por ende pocos minutos después se confirmó el asesinato tras al estilo sicariato, que Sí. es muy conocido ahora acá en el país y que Qué ahora Fernando desgracia. Villavicencio es un número más de los crímenes que se han cometido, casi Erika, a un doc, mes del ¿alguna precisión fallecimiento. sobre esto? Escuchaba reportes de algunos testigos que habían estado en este acto y que hablan, yo creo que imprecisamente, de disparos dentro del salón también. Esto no fue así. Los disparos son esos que vimos afuera cuando ese sube a su vehículo, ¿no? Efectivamente, Ok. los disparos alcanzaron al interior del lugar, que era un coliseo de un colegio muy conocido al norte de la capital, Bien. fueron los que escucharon al interior, pero Ah, realmente se fue escucharon. Perfecto. por parte de personas, si podremos decir delincuentes, que atentaron contra la vida de Fernando Bien, ¿qué Villavicencio. es esto del sicariato? Me decís el sicariato que ahora lamentablemente es conocido en Ecuador, etcétera. ¿El sicario quién es? ¿Y mata para sí o mata para otro? Y en todo caso, ¿quién lo manda? Bueno, miren, esto es como dándoles como antecedentes. Fernando Villavicencio, quien en su momento fue presidente de la Comisión de Fiscalización y Sí. también que era parte como del medio periodístico, porque él también fue periodista, él hacía investigaciones y él dio pie para las investigaciones del caso FLOPEC, investigaciones del caso Aguas Verdes, que esto también venía vinculado contra el expresidente de la República, Rafael Correa, Jorge Glass y demás. Entonces, esto como antecedente. Posterior a esto, culmina la Asamblea Nacional como parte de la disolución de la Asamblea Así es, que realizó la Guillermo muerte Lasso a cruzada y través de una todo corte eso. cruzada. Así es, vienen lo que son las campañas electorales. Él se lanza como candidato a la presidencia y de ahí viene en serio, aproximadamente hace 2 semanas atrás, él había recibido varias amenazas, tanto por mensaje de texto, mensaje en WhatsApp, por llamadas, diciendo que obviamente lo iban a matar. Efectivamente, esta amenaza se cumplió la noche de ayer, aproximadamente 19 horas, cuando fue la hora de la confirmación del deceso. Desconocemos quiénes son efectivamente, porque obviamente en el marco de lo que está Claro. pasando en Ecuador, de la inseguridad que existe, de los números elevados de asesinatos a políticos, porque más o menos hace un poco más de 20 días fue asesinado el alcalde de Manabí, Sí. el alcalde de Manta, perdón, en Manabí, Agustín Intriago, asimismo al estilo sicariato. Pero ¿qué ¿Quiénes idea son los tenés? sicarios? Porque en Los general a los sicarios. sicarios, ¿quiénes los usan? La interpretación que yo tengo es que los usa el crimen organizado, los usa el narco. Para matar, ¿eso sigue siendo así o es mano de obra que pueden contratar otros? Así es, los sicarios son personas reclutadas por bandas organizadas, narcotraficantes, bandas narcodelictivas, por otra persona. Incluso acá en Ecuador se conoce que los sicarios hasta por $50, $20 pueden atentar contra la vida de una persona solo, entre comillas, haciéndola asustar. Ya cuando es un crimen más dirigido, obviamente, bueno, las cantidades se elevan, O sea, pero también esto se pueden, pero es conoce más que es un caro, acto claro. dirigido. Claro, esto es un acto dirigido.
Desconocemos hasta el momento quiénes son, porque él había recibido ya amenazas e incluso había pedido al Consejo Nacional Electoral que se lo redoble los agentes policiales que ya estaban siendo custodiados. Él tenía aproximadamente 5 policías que lo resguardaban, pero él quería que se redoble esta seguridad porque ya había recibido varias amenazas. Bien, entonces nos está costando mucho deducir quién está detrás. Así es. ¿Pero qué huelen ustedes desde ahí? ¿Tiene más que ver con eso, con el narcotráfico y qué sé yo? ¿Tiene más que ver con los crímenes de corrupción que destapó? ¿Tiene más que ver con Correa? A raíz de todas estas circunstancias se han emitido muchos nombres, porque incluso la campaña electoral lamentablemente está siendo empañada por sí. bandas delictivas, muchos de ellos incluso a través de las redes sociales. No sé si ustedes han podido visualizar también que ya un grupo organizado, una banda organizada, ya envió un video que obviamente mencionaba haciéndose responsable del asesinato de Fernando Villavicencio, pero desconocemos si esto es efectivo, porque recordemos que ahora todo el mundo tiene el acceso de grabarse, de ponerse una máscara, de utilizar armas. Claro. Desconocemos incluso si ese video salió desde el interior de la penitenciaría del Litoral, donde ya hace semanas atrás hubo revueltas, hubo asesinatos, hubo un primer estado de desequilibrio en cuanto al tema penitenciario. Y bueno, también recordarles y mencionarles a ustedes que luego de conocerse el fallecimiento de Fernando Villavicencio, el presidente de la República, aproximadamente 12 horas 30 ya de hoy, emitió una cadena nacional en el que se mencionó de que las elecciones que se tienen previstas para el 20 de agosto continuarán. Y claro. Y asimismo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, mencionó que no se va a cambiar por nada la fecha de las elecciones y se continuará el calendario electoral. Eso es muy electoral. Importante, es decir, muy importante. Así es, así es. Es decir, este domingo los candidatos presidenciales, en este caso Jan Topic, Otto Sonnenholzner, Luisa González, Bolívar Armijos, Yacu Pérez y también Andrés Noboa, son los que tienen que acudir al debate presidencial que se tiene que dar, en este caso, el día domingo 13 de agosto, bien, 19 horas en la capital. ¿Qué perspectiva? Bueno, eso va a ser tremendo, debatirán entre ellos, sin público, ¿no? Pues va a ser muy complejo. Este debate con presidencial antibala, ¿cómo ya es? Este debate presidencial ya se tenía indicado de que no iba a ser abierto ni al público ni a la prensa. Iba a ser a puerta cerrada para obviamente evitar cualquier tipo de desmán que se pueda provocar o que pueda suceder. ¿Qué anticipan las encuestas, Erika? Si es que son un poco más precisas que acá, que nos hacen creer cualquier cosa. Pero porque la interpretación que tenemos es que puede volver el correísmo a través de su candidata. ¿Qué pasa con eso? Bueno, hasta el momento las encuestas, hasta el día de ayer, recordemos que solo hay 7 empresas encuestadoras oficializadas por el Consejo Nacional Electoral para estas elecciones. Tenían como primer candidata mayoritaria, en este caso, a voto de urna, a Luisa González, que es del Partido Revolución Ciudadana, que es de parte del correísmo. Y en segundo puesto, hasta ayer, estaba el candidato que falleció a causa de balas y de un asesinato que se realizó al estilo sicariato, que era Fernando Villavicencio. Luego asumía el tercer lugar Jan Topic y en el cuarto Otto Sonnenholzner. Un candidato muy relevante. Así es. Miren que Otto Sonnenholzner fue vicepresidente de la República en el gobierno de Lenín Moreno, justamente en el año de la pandemia. Él tuvo la renuncia por inestabilidad, por seguridad, por varias cosas que mencionó que no estaba de acuerdo, bien, por ende él se retiró de la vicepresidencia. Bueno, quedamos pendientes entonces, las elecciones son el 20 de agosto, ¿cierto? Así es, las elecciones hasta la confirmación del presidente de la República y de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, las elecciones van a continuar como se tenía previsto el 20 de agosto, desde las 7 horas de la mañana se va a hacer el proceso electoral. Clarísima. Erika, te agradezco muchísimo por la charla. Cualquier novedad volvemos a estar en contacto contigo. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Un abrazo grande. Es Erika Vera, del medio Vito TVO, periodista de Ecuador, nos atendía desde Guayaquil.